creo que es una lesión importante. Tantas lesiones ya evidentemente generan suspicacia. Parece ser una fatalidad de la selección, algo insólito y que ha llevado al propio Sergio Markarián a decir que está muerto a pocos días de la Copa América. La razón, a las lesiones de los seleccionados Juan Vargas y Claudio Pizarro, se le suma ahora la caída de Jefferson Farfán esta mañana. A los, me parece que 15, 20 minutos está haciendo fútbol, lo vi caerse tocándose el posterior de muslo, los médicos lo atendieron, se le revisó clínicamente, la lesión puede tener gravedad, se le mandó a hacer una resonancia, de ahí en más el que tiene que informarles es el doctor. Según el DT, pese a los cuidados que tuvieron con la Foquita y otros jugadores, debido a que un examen anterior advertía tomar precauciones con él, sucede esta lesión. La situación en que Farfán venía y con la preocupación que teníamos porque los exámenes habían dado alguna cosa de tener cuidado con él como con otros jugadores, que tuvimos todo el cuidado posible, también nos hizo pensar en otra estructura de equipo y hoy estoy tratando de pensar en qué voy a hacer si es que la lesión de Farfán es grave. ¿Cómo voy a recomponer esto? Pero por suerte tengo muchos jugadores, la convocatoria fue muy amplia. Sin embargo, Markarián está sumamente preocupado por la baja de los jugadores internacionales, pues ya ha hecho varios cambios de esquema. Y es que el primero en sufrir una lesión fue Vargas el pasado 15 de junio en otro entrenamiento. Entonces inmediatamente le hemos sacado una resonancia, finalmente obtuvimos cita rápidamente. Y ya vimos la resonancia junto con los radiólogos y se corrobora que hay un pequeño desgarro muscular a nivel de la pierna derecha. Va a cambiar el esquema, creo, ¿no? Estamos entrenando con un 4-3-3 y un 4-4-2, ¿no? Diferente, ¿no? Porque Claudio seguramente iba a jugar de punta, ahora vamos a jugar con dos por fuera. La nueva dupla ofensiva del Mago sería Paolo Guerrero y Farfán, pero nadie imaginó que tan solo dos días después, durante un juego de práctica con la selección sub-20 de Cristal, el capitán tuvo una rotura de ligamento de la rodilla derecha. Sí, siempre he estado recargado, siempre tenía muchas ganas de estar acá. Yo lo he dicho muchas veces, mi compromiso con la selección siempre ha estado. Que nosotros, en primer lugar, teníamos un proyecto de equipo que hubo que modificarlo por la primera lesión que fue la de Vargas. Un poco lo rearmamos, la lesión de Claudio nos obligó a otro cambio. Y ahora tendrá que hacer un nuevo plan, porque hace unas horas se confirmó que el jugador del Schalke tiene un desgarro que lo aparta de este torneo. Genera la preocupación, el técnico se agarra la cabeza y se vuelve loco porque se le caen las principales figuras. Pero ¿por qué se lesionan tanto nuestros seleccionados? Tiene que ver quizás con temporadas largas y extenuantes, sobre todo europeas, jugadores que deberían quizás estar en la época de vacaciones, pero que siguen de alguna manera exigiéndole a la máquina y muchas veces vienen este tipo de circunstancias, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, Pizarro se lesiona en una jugada de contacto con otro jugador. Sin embargo, Vargas, Farfán sufren lesiones musculares, se puede decir, entrenando. Aunque para algunos se trata de la indisciplina de los seleccionados, que tienen una ajetreada vida nocturna y no hacen caso a las recomendaciones del DT. Que cada jugador debe descansar sus horas, cada jugador tiene que comer lo que evidentemente te manda un nutricionista y hay que tratar de mantener, como se dice, en óptimas condiciones el motor. Para que éste pueda responder durante la competencia. Cada jugador sabe lo que tiene que hacer y cada jugador evidentemente es responsable por eso. Según el periodista Gonzalo Núñez, la situación es complicada porque falta poco tiempo para iniciar la Copa y los reemplazos son cada vez más difíciles. Rodríguez, que juega atrás en la defensa, no ha estado trabajando a la par con los compañeros. Zambrano, otro de los jugadores que también era importantísimo en la defensa, sufrió una lesión muy grave y el equipo definitivamente a nivel de extranjeros no llega en la mejor de las condiciones. No tenemos jugadores que puedan suplir a estos jugadores de categoría internacional que vienen de afuera y que definitivamente son muy importantes para la selección peruana, ¿no? Lo cierto es que el jugador de la Fiorentina parece estar recuperándose, pero no jugaría el primer partido con Uruguay. Me ha alegrado verlo a Juan haciendo unos trabajos. No sé en qué momento puede incorporarse. Espero que se recompore lo más pronto posible. Pizarro y Farfán quedan completamente fuera, pero viajarían a Argentina para apoyar a sus compañeros.
Hemos ganado a muchas circunstancias adversas, esta es una más y vamos a tratar de hacer un buen equipo para que tenga Perú una buena representación, cualquiera sea la circunstancia. Sin duda, esta vez Markarián necesitaría más que magia para sacar adelante a la selección.